Los tratamientos son muy caros. ¿Para qué voy si no me duele? Estas son algunas de las justificaciones que damos para no acudir al dentista. Se nos olvida o ignoramos que la boca no es una parte aislada del organismo y que la salud general depende en gran medida de la salud bucal. Los buenos hábitos de higiene bucal pueden prevenir enfermedades como la caries y la gingivitis. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos sobre la importancia de la salud bucal en todas las edades. Además, te informaremos de cómo pueden afectarse otros órganos vitales del cuerpo como el corazón por una deficiente higiene dental. Hola, buenos días, buen lunes. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Estamos hablando de salud como lo hacemos todos los lunes. El día de hoy me gusta mucho el tema porque cuando estábamos platicando con la producción sobre qué podríamos hablar, qué tema nuevo, y se nos ocurrió hablar de la boca, porque como acabamos de ver en la cápsula, la boca es un, no quiero decir un órgano, pero es un sitio muy olvidado en general por todo el personal en salud. Y sobre todo en nuestro país sufrimos muchísimo. Yo quiero saber cuántos de ustedes no les aplica lo que acabamos de ver en la entrada. ¿Cuántos les da miedo ir al dentista? ¿Cuántos dejan de ir? ¿Cuántos van hasta que no les duele algo en la boca? ¿Tener mal aliento? ¿Por qué es? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se maneja? Todo esto vamos a ver el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Me acompaña Óscar Virués. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, muy buenos días. Me da gusto saludarte, mi querido Pepe. Igualmente a todas las personas que hoy sintonizan la señal de Canal 11, desde luego también a quienes se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. De hecho, para comunicarse a través de Internet en vivo, o más bien para ver el programa en vivo a través de Internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. El número telefónico también para mandarnos sus preguntas y comentarios es el 51-66-4000. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Por supuesto, también a quienes nos ven a través de la señal internacional de nuestro canal y estamos esperando sus comentarios, sus preguntas. Ya en Twitter nos comenta Eli Flores Pérez, nos damos cuenta que es importante la salud bucal cuando nos quedamos chimuelos o cuando ya no podemos comer de plano. Saludos a todos el equipo, a todo el equipo y gracias por el programa. Pues sí, una primera inquietud y cierto, como tú bien decías, hasta que nos molesta, hasta que nos duele en realidad, pero un cuidado o una higiene y las visitas pues al dentista normalmente solo hasta que ya nos da problemas la boca. Pues yo creo que por eso es la clave del día de hoy, la prevención. Ya saben que nos gusta mucho hablar de prevención antes de llegar a presentar el problema. Pero salimos con nuestras cámaras a la calle a ver qué opina la gente de cuándo es cuando visitan al odontólogo. Vamos a ver qué nos dijeron. Hace como 2 meses hacerme una limpieza bucal. Hace 2 semanas para que me pusieran un bracket que se me cayó y ya. Lo visito cada 2 meses. Y hace como 1 mes y fue para checar precisamente una muela que me estaba molestando. Regularmente unas 2 veces por año. La última vez fue hace 1 mes y fue por un chequeo precisamente. Cada 3 meses tengo que estar yendo precisamente para los chequeos. Hace como 1 año. Para limpieza y porque me dolía una muela. Bueno, fue hace como 1 año y medio y fue porque tenía un problema de una picadura. Fíjate que ya no he ido. Esa vez asistí porque se requería la atención, pero no soy muy mucho de programarme una visita con el dentista. No acostumbro a ir periódicamente, ya que estoy en tratamiento de las muelas y voy, pues digamos, 1 vez al mes. Fue hace como 1 año, 1 año y medio, más o menos. Fue hace 3 meses y me sacaron la muela del juicio. 1 vez al año más o menos voy al dentista, sí. Realmente acudí al dentista hace 20 días por una extracción de molares. Pues es lo que he acudido.
Antes de retomar los comentarios que vimos en esta cápsula, voy a presentarles a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos en primer lugar la doctora Isabel Aguilar Espino. Bienvenida, doctora. La doctora es especialista en endoperio, ahorita nos va a explicar qué es. Médico del Servicio de Estomatología del Hospital General de México de la Secretaría de Salud. Bienvenida. Muchas gracias. La doctora Luz Biocampo Ortega, cirujano dentista, especialista en prótesis de la UNAM. Bienvenida, doctora. Gracias, encantada. Y el doctor Alfredo Sacar, cirujano dentista y especialista en prótesis, estética e implantes, expresidente del Consejo Mexicano de Rehabilitación Oral. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi primera pregunta es, acabamos de ver gente que nos explica cuando va al dentista, cuando dicen estoy bajo un tratamiento específico, entonces cuando vas a un tratamiento si son 5 o 6 veces seguidas y luego, digo, estoy echándome yo la culpa porque así soy, estoy seguro que van a decir 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros, varias de las personas que nos están viendo. ¿Por qué esta falta de prevención? ¿Por qué esta falta de conocimiento o de importancia? Esto es muy común, digo, como pudiste ver en toda la... Las personas que entrevistaron van cuando se requiere, cuando hay una emergencia. Tristemente en México no hay cultura dental. El 95% de la gente tiene caries dental. El 92% de la gente tiene enfermedad periodontal, enfermedad de las encías. Y evidentemente no es nada agradable ir a cualquier médico, no digamos el dentista, ¿no? Tenemos muchas fases de prevención dentro de la odontología. Estaba yo viendo, por ejemplo, van cada 6 meses. Eso lo inventó alguien que dijo, vamos a ir al dentista cada 6 meses, pero no tiene ninguna base científica. Yo creo que cada cuando hay que ir al dentista, cada vez que tu bacteria, o sea, tu bacteria es muy virulenta, es muy agresiva. Hay que ver qué tanto está haciendo daño. Y hay veces que hay que citar a los pacientes una vez al mes. Hay veces que hay que citarlos una cada 3. Cada 6, pero no hay un parámetro que diga cada 6 meses hay que ir al dentista. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es cambiar esta idea de cada vez que tienes dolor, ir, sino tratar de ir antes y que ya te hagan una valoración general y te digan qué es lo que se tiene que hacer. ¿Se dice dentista o se dice odontólogo? Porque también la terminología ha cambiado. Hay licenciado en estomatología, dentista, odontólogo. Hay varios reconocimientos de esta profesión. Esto es un punto interesante porque preguntaba justo antes de entrar al aire sobre la estomatología. La estomatología es el estudio de la cavidad oral completa. Uh-huh. Entonces les preguntaba si había especialistas en estomatología en nuestro país y me aclararon que es básicamente el odontólogo el que se ocupa de toda la cavidad oral en general. Porque como vamos a ver a lo largo del programa, no solamente son únicamente los dientes y las encías, sino la lengua, los carrillos, etcétera. Los carrillos es la parte de adentro del cachete. Y todo esto es muy importante. Ahora, ¿cuál es la importancia o el poder de la prevención en la cavidad oral? Es básica. O sea, si nosotros hiciéramos realmente caso a prevenir y no estar yendo cuando ya el problema se complicó tanto, el ahorro sería realmente también muy importante. Está sucediendo que por no prevenir estamos yendo a la rehabilitación y la rehabilitación va a ser siempre muchísimo más cara que la prevención. Tenemos una cápsula en donde englobamos bastante los problemas más comunes que existen en nuestro país. Les advierto que tenemos unas imágenes un poco gráficas, pero son muy reales. Son muy reales de qué es lo que sucede en nuestro país. Ustedes están acostumbrados. Veo muchos estudiantes aquí con nosotros. Ustedes en casa a lo mejor no, pero vamos a identificar qué es lo que pasa con nuestra boca. Vamos a ver esta cápsula. La Federación Dental Internacional señala que las enfermedades dentales y bucales que afectan a la población a nivel mundial van desde las caries hasta el cáncer oral, lo que implica no solo un gasto en salud, sino uno de los trastornos crónicos que ponen en riesgo a más del 90% de la población mundial. En nuestro país, datos del Instituto Mexicano del Seguro Social reportan que 9 de cada 10 mexicanos padecen caries, además de enfermedades de las encías. Estas condiciones de salud se atribuyen al elevado consumo de alimentos con azúcar refinada, falta de higiene y deficiente cepillado. Asimismo, se estima que 70% de los menores de 18 años y 5 de cada 10 niños mayores de 3 años presentan enfermedades odontológicas, mientras que 8 de cada 10 adultos mayores de 60 años solo tienen 10 piezas dentales. No se puede pensar que la boca es una parte aislada del organismo y que funciona de forma independiente. Cualquier afección en la boca tiene influencia en la salud general.
Uno de los mayores problemas para la prevención de enfermedades dentales es que la atención a la salud bucodental es casi inaccesible en países con ingresos medios y bajos, por lo que la incidencia de padecimientos como la caries sigue imperando. Por tal razón, es necesario informar qué es la salud bucal y cuál es el impacto que tiene una mala o inadecuada atención de esta. Doctores, en nuestro país, ¿qué tanto influye la situación económica para asistir a prevención? Pues, hay instituciones del gobierno que generalmente brindan al público una prevención y una educación. Incluso se pueden hacer rehabilitaciones menos costosas, como decía la doctora, a lo mejor no colocar una prótesis, pero sí restauraciones como resinas, amalgamas, profilaxis, dar educación desde un principio que es mucho más barata que ya rehabilitar. Otra cosa importante, muchas veces los pacientes no tienen dinero para rehabilitarse y lo que hacen es extracciones. Y en la cuestión es que empiezan a perder piezas dentales y empiezan a afectar otras estructuras como es la articulación. Entonces ya el paciente empieza con dolores de cabeza, dolores de cuello, pero porque ya no tiene una adecuada masticación. Esto era muy común en el pasado, que a la gente le quitaban los dientes ante la menor provocación. Sí. Yo me acuerdo, y voy a ventilar a mi papá, desde que éramos chicos tenía uno de estos que se ponían enteros, nos asustaba, así que se sacaba los dientes, pero desde que tengo uso de razón, que ya es un rato, entonces esto ya no lo veo tan común. No, ya se ha regularizado muchísimo, ¿no, doctor? Sucede que de pronto pasaba mucho que la gente mayor decía, no sabes qué, sácamela porque ya no quiero el dolor y además ya no quiero gastar. Cuando lo que no han entendido por este tema de cultura y educación, de saber que es muchísimo más caro rehabilitar. O sea, sí es caro, pero pudiera ser más fácil prevenirlo. Esa es la parte que nosotros todavía no logramos avanzar y comprender en estos procesos, ¿no? Sin embargo, vamos avanzando cada vez más. Hoy por hoy, la población juvenil tiende a decir, ¿sabes qué? No me lo extraigas. O también nosotros decimos, no te lo queremos extraer, por favor. Y ellos, sácamelo, por favor, ¿no? Entonces, estamos luchando, ellos van avanzando, nosotros también en esta terapia, decirles, ¿sabes qué? ¿Cuánto vale? Y lo que decía la doctora, ¿por qué dejar ese diente? ¿Cuánto cuesta perder un diente hoy por hoy, no? Es un órgano. Yo creo que hay que sentar la base en la etiología de todo este problema. Yo creo que la bacteria es fundamental en esta estructura. Si nosotros dejamos la bacteria le gusta y crece en un ambiente calientito, húmedo y oscuro. ¿Qué mejor que entre la encía y el diente? ¿Qué mejor abajo de la lengua? ¿Qué mejor en la boca que está oscura? Entonces, si no paramos esa bacteria, esa agresividad de la bacteria, esa agresión de la bacteria, definitivamente no vamos a avanzar. ¿Y eso cómo se hace? Por medio del cepillado, por medio del hilo, auxiliares como cepillos dentales, como cepillarse la lengua. Todo esto es muy importante en el tema bucal. Ahora, todos estos entrevistas que has visto, y todo el mundo ha tenido una mala experiencia, una experiencia de ir al dentista, definitivamente es por falta de prevención. En la clínica, por ejemplo, tenemos 35 años de haber visto pacientes, y los niños que en esa época tenían 6 años, pues ahora son chicos gente adulta que no tienen ni una sola caries. ¿Por qué? Porque les enseñamos cómo quitar la bacteria, les enseñamos que hay que ir al dentista cuando sale el primer diente. Son cosas que son fundamentales para poder prevenir esta enfermedad. Ya, sí, doctora. Perdón, incluso ya hay alternativas, como dijeron los doctores, pues existe la endodoncia que permite mantener el diente, ya con la rehabilitación es más difícil. Incluso actualmente ya se ven menos personas con pérdidas dentales que anteriormente. Cuando hablamos de salud bucal, hemos visto ya que se habló de dientes y de encía, yo dije que se pueden abarcar más zonas, pero ustedes me lo pueden ampliar un poco para el público general. ¿Qué abarca la salud bucal? Y abarca, evidentemente, el diente per se, como su nombre lo indica, pero la parte de soporte del diente, que es la salud periodontal, la parte de los carrillos, como dijiste, los cachetes por dentro, la lengua. Siempre que va el paciente a un examen, pues definitivamente tenemos que ver qué hay abajo de la lengua, qué pasa abajo de la lengua. Hemos detectado problemas, neoplasias que crecen abajo de la lengua sin verse. Neoplasias son tumores, déjenme. Sí. Tumores, correcto. Que si no le decimos al paciente cómo ayudarse a ver y a checarse la parte de abajo de la lengua, del carrillo, etcétera, pues puede provocar un problema mayor.
Entonces sí estamos para prevenir. Pero también quiero agregar a esta parte, la parte digestiva. O sea, porque nosotros solamente pensamos en que la boca es lo que estamos viendo y es suficiente. No, la parte de la masticación conlleva un proceso importante que inicia en la boca. Entonces, si nosotros estamos perdiendo dientes, la masticación está cambiando. Los dolores de cabeza también influyen por medio de una masticación o por pérdidas de dientes. Entonces, es importante decirle a la gente que no solamente nos quedemos abarcando los dientes, la boca, la lengua, el paladar, etcétera. Todo lo que menciona el doctor, hay que ir más allá. ¿Cómo afecta a un paciente que tiene diabetes? ¿Cómo afecta a un paciente que tiene problemas cardiológicos y demás? O sea, cardíacos y demás. Entonces, toda esta parte también hay que agregarla. ¿Las glándulas salivales también las ven los odontólogos? Así es. Hay patologías en donde no hay secreción salival y eso que forma el bolo alimenticio, entonces empieza un problema digestivo aún mayor. Entonces, empieza como algo muy pequeño y se va complicando porque se va a la parte digestiva, por ejemplo, ¿no? Y luego el corazón y muchas cosas. Nosotros producimos al día alrededor de 2 litros de saliva, que evidentemente la tragamos casi toda, y esta es clave para que el bolo alimenticio, que así le decimos al bocado una vez que está masticado, pueda estar lubricado y pasar adecuadamente hacia el esófago. Doctor, se ha mencionado la bacteria en un par de veces. La cavidad oral o la boca es una cavidad contaminada porque tenemos mucho tipo de bacterias que viven ahí. ¿Hay una específica que es la que da el problema periodontal? Sí, definitivamente tenemos que tener en consideración que la boca es más sucia que una suela de un zapato, ¿no? Entonces hay más bacteria que en ningún lado. Hay dos tipos de bacterias, una que provoca la enfermedad periodontal, otra que provoca la enfermedad en sí, caries, y esa bacteria está muchas veces relacionada con otro tipo de, o sea, es un sistema circulatorio, el cual, si hay alguna infección en el diente, pues toda esa infección, toda esa bacteria va a la circulación y la podemos encontrar esa bacteria dentro de la boca y la podemos encontrar en otra parte del organismo. Entonces es muy importante que la boca esté sana para que el resto del organismo tenga palomeada la boca como tal, ¿no? Es decir, la boca es una cavidad llena de bacterias, pero existen unas que pueden ser peores que otras y normalmente viven en equilibrio, pero cuando se sale una de control, puede inclusive entrar, como comenta el doctor, hacia la sangre, irse a alojar a otros lados, como son las válvulas del corazón, por ejemplo. Vamos a hacer un corte, estamos en Diálogos en Confianza, hablando de la cavidad oral y de las enfermedades que la afectan. ¿Por qué es importante ir al dentista? ¿Por qué es importante revisarnos? ¿Y por qué es importante conocer cuál es adecuadamente la higiene bucal? Ahorita regresamos, no se vayan, ya volvemos con ustedes. Me lavo los incisivos de arriba para abajo, de arriba para abajo, los molares, círculos, colmillos, las encías, la lengua. Y me lavo 3 veces al día después de cada comida. Según lo recomendado, tienen que ser 2 veces nada más, por te puedes lastimar, por cualquier cosa. Entonces tiene que ser a los lados, circular. Y bueno, así es como yo lo cepillo. Cepillo mis dientes cada que como y me lo cepillo de abajo hacia arriba, pero con el cepillo lavando la encía hacia abajo. Lo hago 3 veces al día y lo cepillo, no sé, pues como todo mundo se cepilla los dientes, yo creo. La manera de la que lo cepillo es en las muelas, son circulares ambas, y de frente y por abajo, por arriba, y la lengua al último. Y la cepillo 3 veces al día después de cada alimento. Lo hago 3 veces al día, una en la mañana, una por la tarde y una por la noche antes de dormir. Y lo hago más o menos pues como me indica el dentista. Pues yo, por ejemplo, que tengo brackets, tengo que utilizar unos cepillitos especiales para limpiar cada bracket. Y después de eso necesito un cepillo especial también, que es para de arriba hacia abajo y hasta las muelas, normal. 3 veces al día y regularmente de arriba hacia abajo. Y obviamente los de abajo, de abajo hacia arriba. Son 3 veces al día y los de arriba son hacia abajo y los de abajo hacia arriba, molares circulares. Es así como lo cepillo. O sea, regularmente lo cepillo 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y hasta en la noche. La forma del cepillado es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, dentro exterior como interior, el frente igual. La lengua, pues si tiene el cepillo, una pieza de plástico con esa, se
se asea también la lengua, que es donde se supone que se están más bacterias, ¿no? De los alimentos y todo lo que consume uno en el transcurso del día. Bueno, lo intento hacer 3 veces al día, mínimo lo hago 2. Y pues obviamente intento tardarme mucho tiempo, pues, para asegurarme de que todo quede en orden, ¿no? Y pero el problema es que fumo, entonces básicamente sería eso. Ahí tenemos un sondeo en donde las respuestas son más o menos similares en cuanto al cepillado dental y tenemos una cápsula más adelante que nos explica exactamente cómo debe de ser para que chequemos si estamos haciendo las cosas adecuadamente. Doctores, se habla de la prevención de la caries. ¿Nos pueden explicar qué es caries y si es un problema serio en nuestro país? Sí, bueno, es un problema sumamente serio. Es el desgaste del esmalte por medio del cúmulo de bacterias que hay, que van a ir en un proceso de degradación y que se puede complicar tanto que puede llegar a una infección profunda, ¿no?, de nuestro diente. Entonces, sucede que este tema de la limpieza que no se está llevando a cabo, se escuchaba mucho acerca de cepillar los dientes, cepillar la lengua, pero ¿y qué pasa con el hilo dental? Porque puede ser que también te tardes muchísimo tiempo en cepillarte, pero al no tener una adecuada técnica de cepillado, la bacteria queda, van creciendo las colonias, van perforando el esmalte, que es la parte más dura que tenemos teóricamente en el organismo, la perforan y van creciendo cómodamente, porque como bien decía el doctor, están creciendo en un ambiente muy, muy tranquilo para ellas, rico, calientito, ¿no? Entonces crecen y por miedo o por estas amenazas que siempre se tiene de si te portas mal te voy a llevar al dentista, entonces empieza todo un proceso en de no ir, y la cultura sigue avanzando y la caries también ahí en ese sentido, ¿no? Para que le quede claro a la gente, básicamente la caries, entonces tenemos un diente y se le hace un hoyo al diente, ¿sí?, y ahí empiezan a vivir las bacterias, se puede ir profundizando. Viene la bacteria, sí, provoca ácido y ese ácido ataca a la estructura dura del diente, que es el esmalte, la dentina, y eso provoca que se reblandezca toda esta superficie. A partir de eso viene no nada más el esmalte y la dentina involucrada, sino viene hasta la pulpa dental. Y es cuando entonces vienen los procesos de endodoncia y de todas esas extracciones y todo. Pero en sí la caries es un elemento ácido que va, ataca al diente y lo hace blandito. Un taladro que va rompiendo el diente. Y aquí lamentablemente la caries es silenciosa, entonces generalmente cuando el paciente llega con nosotros es porque ya llegó a lo que es la pulpa o ya está totalmente destruido el diente. A eso iba, ¿qué tan frecuente da síntomas? Es más silenciosa la enfermedad periodontal que la enfermedad por caries. La caries muchas veces se va y empieza a lastimar un mes y medio, 2 antes de que sea una crisis. Y el dentista dice, bueno, le voy a poner un poquito de clavo, el paciente, le voy a poner un poquito de clavo, le voy a poner lo que me dijo mi comadre, le voy a poner el remedio de la abuelita. No va por ahí. El tema es que hay una caries ya avanzada y esa caries va a entrar a la pulpa o está entrando a la pulpa y cuando toca esas fibras nerviosas y paquete vasculonervioso que se llama pulpa dental, es cuando empieza el dolor. Y puede ser de un día a otro. Ahora, la enfermedad periodontal sí es una enfermedad bien silenciosa en la cual empieza a sangrar la encía un poquito y dice la gente, es que me cepillo muy fuerte. No va por ahí. El tema es que está inflamada la encía y a la hora que nosotros recurrimos al cepillo y al hilo, estamos alborotando esa bacteria y hay un sangrado. Sin embargo, esa enfermedad sigue y sigue hasta que los dientes se empiezan a mover y el paciente dice, pero es que yo iba a mis limpiezas regularmente y ahora se me están moviendo los dientes. ¿Por qué? Porque ese dentista no hizo un diagnóstico adecuado y no midió cuánto el hueso se ha ido retrayendo y a partir de eso haber dado una solución. La enfermedad periodontal es en un 92% de la gente, ahí está, es silenciosa, y la parte de caries dental pues es en un 95%, y esa sí tiene el semáforo, que es la pulpa dental, que dice, ahí viene, ahí va a empezar a molestar. Y usualmente el paciente te habla un 30 de diciembre, un 10 de mayo, es cuando les duelen los dientes. Es como cuando uno está de guardia, que dicen, lleva un mes con diarrea, pero correcto, voy a llegar ahorita. Es correcto, le dice, ¿hace cuánto tiene el dolor? A las 12 de la noche. Le pregunta, ¿hace cuánto tiene el dolor? Bueno, pues hace mes y medio, ¿y por qué no había acudido? No, es que pensaba que se me iba a quitar. Sin embargo, hay poca observación también, Pepe. Sucede que tenemos un espejo y estamos viendo un punto negro que va avanzando, o sea, es descuido también, porque es cierto,
La periodontitis es un poco más silenciosa, sí, pero la caries es observable. Entonces, sí, al principio no lo detectan, porque es una mancha blanca, es correcto. Nosotros los dentistas nos encargamos de resolver este tema. Pero, ¿qué pasa con el punto negro que va avanzando, 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 café, negro, y ya justo hasta que llega el dolor? Entonces, es mucho del descuido también. Algo que es bien importante es que yo le llamo caries del hilo dental. El no usar el hilo dental, es que yo les digo a mis pacientes, si te cepillas, es como si te bañaras de la cintura para arriba. Si te hilas, desde la cintura para abajo. Entonces, uh-huh. La mayoría de las gentes, lo único que hacen es cepillarse y cepillarse mal, y no se hilan. Y ahí entre los dientes se va acumulando la bacteria, va desgastando, va descalcificando, y ahí es la caries muy importante. Entonces, la caries por el falta de uso de hilo dental es importantísima. Pregúntense los televidentes, ¿cuántos de ustedes se hilan los dientes? Ok. Antes de seguir con eso y tenemos una cápsula de enfermedad periodontal, quisiéramos ver qué nos está preguntando la gente, Oscar. Ya van varias participaciones. Valerie Montoya nos dice, qué gusto me da que hayan elegido este tema. Se necesita mucha información y promoción acerca del mismo. Lolita Flores, tuve angina de Ludwig y el dentista tuvo que extraer muelas que estaban bien. ¿Qué secuelas pueden quedarme? Muchas gracias por la atención. José Luis Segovia nos dice, sonará muy obvia la pregunta, pero ¿qué cuidados cotidianos deberíamos tener para una buena salud dental? François Grimaud, el odontólogo con altos precios por la poca demanda poblacional, el odontólogo se cotiza cuando debería ser al contrario, y agrega, solo en las instituciones se habla de prevención dental, pero la realidad, el odontólogo atiende puras acciones curativas. Liliana nos dice, odio el dolor de dientes. Es impresionante que habemos personas más sensibles que otras en los dientes. Y además es carísimo. Violeta Anaya Zamora, hay personas que prefieren pagar sus electrónicos en cómodas mensualidades que un tratamiento dental. Lando SM, ¿por qué se recomienda quitarle las muelas del juicio a los jóvenes? ¿Y qué consecuencias tiene si se quitan y si no te salen? Ernie Renberg, saludos al doctor Sacar, excelente profesional. Lolita Flores, ¿qué es mejor para tapar una caries, amalgama o resina? Ahora acostumbran pura resina, pero es muy cara. Lorraine, verdaderamente es muy importante, buen tema. Y también en las llamadas nos dice María Ángela Callejas Castro. Mi hermana tiene 48 años y siempre ha visitado al dentista. Actualmente le detectaron periodontitis. ¿Cómo es posible que a pesar de que todas las visitadas, a todas las visitas al dentista, los médicos no le detectaran la enfermedad? Ana Luz Calzada. Al asistir al dentista también podrían detectar con el dolor de boca una enfermedad en riñones. ¿Por qué sangran las encías? Esta otra llamada, bueno, está tardando un poco la tableta en cargar, pero mientras, Luisita Zárate, gracias por el tema. Tengo 42 años y ya me duelen los dientes con lo frío o lo caliente, además con sangrado leve al cepillarlos. Me han recomendado cierto tipo de pasta dental para quitar el sangrado. ¿Eso existe? ¿Me pueden recomendar algo? Fui al seguro y solo me dan limpieza y flúor. No me recomiendan nada y ya tengo un año así. Cuando ya se presenta el sangrado, además del dolor, me parece que ya ha habido un tiempo sin atenderlos. Pero además yo agregaría, muchas ya dijeron en el sondeo las personas que hay que cepillar de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, y utilizar por supuesto el hilo dental. Pero ¿cuál es el tiempo recomendado del cepillado? Porque algunos odontólogos o dentistas cambian, dicen, 3 minutos o 4 minutos o 5 minutos, y otros, si exageras en la limpieza, puedes llevarte entonces el esmalte, exactamente. Ahorita tenemos una cápsula justo de lavado, pero son preguntas bien importantes que vamos a tratar de contestarlas a lo largo del programa, sino ahorita en el bloque 3 vamos a dar un espacio para ir respondiendo preguntas para que no se nos acumulen. Y tenemos una cápsula, vamos a ver qué sucede con la enfermedad periodontal, por qué es tan importante esto de las encías. Vamos a ver. La gingivitis es una enfermedad de las encías. Esta se manifiesta con la inflamación y el sangrado al más mínimo toque de las encías. En nuestra población, 9 de cada 10 personas padecen la gingivitis.
¿Cómo se manifiesta? Es una película transparente, pegajosa, que está adherida en los dientes y en las encías. Conforme va avanzando la enfermedad, va existiendo más pérdida ósea, pero también se va generando un poco de placa bacteriana y sarro, como se puede observar en los cuellos del diente. Y la gingivitis se sigue agravando y entonces ya pasa a ser un problema periodontal, no solamente afectando las encías, sino también parte del hueso, y entonces esto ya forma lo que es una periodontitis. ¿Qué es la periodontitis? Es cuando los tejidos que están dentro de la encía y que soportan alrededor de las raíces del diente empiezan a tener bastante alteración, se van destruyendo. Si no se atiende en esta fase, entonces el paciente va a tener otra enfermedad más delicada, más grave, que es la periodontitis crónica, en la cual se pierde el hueso y la encía se va retrayendo, causando la movilidad de los dientes, y nosotros los odontólogos terminamos extrayendo los órganos dentarios. El tratamiento en un inicio de la gingivitis es muy favorable porque es reversible, con darle técnica de cepillado, utilizar el hilo dental, el cepillo interdental también, y realizar la limpieza con las herramientas que tenemos los odontólogos, como es el ultrasonido, el cavitrón, o puede ser manual. La recomendación es la visita frecuente al dentista, hacerlo periódicamente. El protocolo ya cambió. Anteriormente se decía cada 6 meses o una vez al año. Actualmente se les solicita que vayan cada 4 meses al dentista, hacerse la revisión, cambiar los cepillos dentales también cada 3 o 4 meses, porque estas se saturan también de bacterias. Me surgió una pregunta con esta cápsula. ¿No es normal que sangren las encías? No, definitivamente. Es normal, no. Yo no quisiera saber más o menos cuántos de ustedes televidentes les sangran las encías. ¿Cuánta gente en el público les sangra las encías cuando se lavan los dientes? Bueno, son puros dentistas, entonces. O sea, yo soy el único. Oscar, a ti también no. Ok, pero la cosa es que solamente, sí es como... solamente en Halloween. Y es falsa la sangre. Sí, exacto. Pero esto es un punto importante. Ya estamos viendo a lo que puede llegar una enfermedad periodontal y hay modo de prevenirla. Entonces, eso es lo que yo creo que es un punto clave del programa del día de hoy, que les hagamos saber a la gente. Y sobre todo, por ejemplo, hubo una pregunta de alguien que dijo, ¿cómo no se dieron cuenta si fui con un dentista tanto tiempo? Usted ya lo dijo, doctor. Si pudiéramos hacer un resumen ejecutivo rapidísimo de cuál es la causa de este tema y de este programa hoy, es quiten la bacteria que crece exponencialmente cada 6 horas, quítenla de una u otra manera, con un cepillo, con un hilo, con lo que sea, pero quiten la bacteria, que no forme placa dentobacteriana que provoca acidez y provoca enfermedad de las encías y caries. Quitando la bacteria, se acabó el problema. Ok. Pero es el tema, que la gente dice, bueno, y puedo usar, o los anuncios de enjuagues, por ejemplo, que dice, bueno, use este enjuague y casi puede dejar de cepillarse. No, definitivamente no. Son auxiliares todos esos cepillitos y enjuagues y todas estas cosas. Pero sin no embargo, sustituye. El cepillado y el hilado... es imperdonable. No se puede quitar la pasta de dientes, pero el cepillo y tirar el cepillo cada mes. ¿Cada mes? Cada mes. Tirar el cepillo cada mes, usar un cepillo nuevo, un cepillo blando que no lastime las encías ni lastime el diente, y retirar la placa dentobacteriana. Con eso ya tienen... Ese es un punto importante porque existen diferentes grados de cepillo, no se diga así, sino duro, blando y... ¿Lo ideal es cuál? Es un blando de cabeza pequeña para poder entrar a las zonas en las que no es fácil de entrar. La parte del hilo dental hay que entrenarla también, porque no nada más dándole un hilo dental a una gente que nunca lo ha usado, lo va a usar. Tiene que tener entrenamiento. Ok, porque aparte de esto del hilo dental es relativamente nuevo en las últimas 2 décadas. Antes no se hablaba de hilo dental. Pues mira, el hilo tiene en uso más de 100 años. Sin embargo, el uso rutinario y al público en general, pues tendrá unos 25 años más o menos. Ok. Oscar, ¿tienes más preguntas por ahí? Sí, más preguntas. Nos dice Cristina, un paciente llegó a neumología por una mala práctica bucal y le afectaron los pulmones. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Modesto Ramírez, los servicios dentales en el IMSS o en el ISSSTE son muy malos.
Señora García, cuando hay problema de halitosis, uno no lo percibe. ¿A qué especialista debo acudir, ya que el dentista no me ha ayudado? Margarita García Donat, una pregunta para el doctor. ¿A qué se debe el mal aliento en muchas personas? Por más que se laven los dientes, persiste ese mal olor. ¿Tiene que ver algo con el hígado o tal vez con el estómago? Narciso, a mí en lo personal me desilusiona el servicio dental del IMSS. Solo cuando tengo un problema serio voy al dentista en particular, pero se complica por los salarios tan bajos que hay en nuestro país. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos. No se vayan. Existen distintas formas de cepillarse dependiendo la edad. En el cepillado de los niños, cuando empiezan los primeros dientes temporales o dientes de leche, lo que vamos a hacer es agarrar una gasa después de los alimentos, la vamos a humedecer, la vamos a envolver en nuestro dedo y vamos a ir limpiando los dientes con movimientos circulares. Con esto eliminamos todos los restos de alimentos que hayan quedado entre sus dientes. Desde que tengan el primer diente hasta los 6 años de edad. Una vez que los niños ya tienen sus dientes, vamos a realizar en los pequeñitos, con un cepillo pequeño, vamos a hacer movimientos circulares en todos sus dientes, empezando por la parte de enfrente, después pasamos por la parte de atrás, sin aplicar mucha presión, y en sus dientes de enfrente también vamos a aplicar movimientos enfrente hacia arriba. Para las muelas vamos a realizar movimientos circulares, pero hacia afuera. La duración tiene que ser de un minuto para la parte de abajo y un minuto para la parte de arriba. El cepillado para los adultos va a empezar siempre en la parte mandibular o en la parte de abajo. Vamos a empezar en la parte de enfrente con un cepillo adecuado, de preferencia un cepillo blando, porque por la edad ya se acumula mucho el alimento y puede haber irritación en las encías. En la unión de encía con el diente, sin aplicar mucha presión, vamos a realizar movimientos circulares, siempre empezando por la parte de enfrente. Después vamos a pasar por la parte de la lengua, igual, movimientos circulares, y al final también por la parte donde nosotros mordemos, pero con la particularidad que tenemos que hacerle hacia afuera, y igual en los incisivos. Aquí vamos a realizar también movimientos circulares enfocados hacia arriba para eliminar todo ese tipo de alimento que pueda haberse acumulado. Después vamos a realizar en la parte maxilar. Todo el cepillado debe durar alrededor de 4 minutos. Vamos a dividir la boca en 4 partes. Sería un minuto en esta zona, otro minuto en la parte inferior, un minuto por la parte superior derecha y un minuto por la superior izquierda. En el caso de los adultos, nosotros podemos apoyarnos con un cepillo interdental para limpiar muy bien entre todos los espacios dentales. El cepillo interdental lo vamos a aplicar en un pequeño ángulo de 45 grados en la unión encía-diente y lo vamos a introducir hasta donde llegue después del cepillado convencional. No vamos a tallar, eso estar tallando no, porque nos puede irritar las encías. Simplemente lo vamos a introducir y lo quitamos. En el caso de los molares, podemos doblar también el cepillo para pasarlo adecuadamente entre estos espacios. Esto se va a hacer después del cepillado dental. También podemos complementar la higiene bucal con el apoyo del hilo dental. Para ello nosotros vamos a agarrar un tramo de aproximadamente 15 centímetros. Lo vamos a cortar. Vamos a entrelazarlo entre nuestros dedos, así que no se va a zafar, para darle mayor firmeza. Y lo vamos a introducir entre los dientes. El hilo dental va a pasar en medio de los dientes y lo tenemos que ir deslizando poco a poco. Vamos a pasarlo de uno en uno. El hilo dental está diseñado de tal forma que una vez que nosotros lo introducimos y nosotros lo deslizamos, nos va atrapando restos de alimento y así nosotros no nos lastimamos la encía. Ahí les quedó, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Qué tal se lavan los dientes? Oscar, ¿tú usas hilo dental? Yo uso el hilo dental, sí. En el traje de baño. Eso iba, estamos hablando de los dientes. Sí, sí, sí. ¿Cómo vieron, doctores? Cuando haces esa pregunta y te dicen, ¿sí?
una vez al día, quiere decir que no se hila. ¿A cuántas veces al día se tiene que hilar? Una vez al día es más suficiente. Ok. Y tanto el cepillado como el hilado, hacerlo, el secreto está en la unión del diente y la encía. Okay. Quiten lo que hay en la unión del diente y la encía. Ok, meterlo bien entre, porque inclusive hay hasta un espacio chiquito, ¿no? Claro, entre el diente y la encía. En la unión del diente y la encía, el surco, en ese surco que hace, ahí hay que limpiar muy bien. Ahí es donde empieza la enfermedad. Ok, a la hora que alguien haga esto, sí, es factible que pueda empezar a sangrar. Sí. Entonces, ¿debe de asustarse? No, por favor. Eso quiero hacer como muchísimo hincapié, porque se vuelve un círculo vicioso. Sucede que meten el hilo dental, sangra y dicen, ya no uso el hilo dental porque me lo hago mal y estoy sangrando. Al contrario, sigan usando, porque lo que está sucediendo es que están estimulando la encía, la están desinflamando, uh-huh, y entonces va a permitir la correcta higiene y evita también con ello mucho el mal aliento, porque la sangre más las bacterias que tenemos, bueno, el aliento se vuelve terrible. Qué bueno, porque vamos a empezar a contestar algunas de las preguntas. Nos preguntó una paciente, tuve angina de Ludwig, primero aclarar qué es y si puede tener secuelas. La angina de Ludwig es una infección, generalmente a nivel de lo que son segundos o terceros molares. Ajá. Y es por procesos cariosos muy extensos, incluso también por enfermedad periodontal. Se abren a veces espacios y provocan lo que son abscesos periodontales y estos pueden llegar a los espacios aponeuróticos del cuello. Ok, es decir, se puede bajar hacia los tejidos del cuello. Exactamente. Aquí lo grave es que llega a ser tanta la inflamación o el edema que hay, que llega a obstruir la tráquea. Entonces, el paciente no puede respirar. Uh-huh. Entonces, llega muchas veces a urgencias porque realmente ya no puede respirar y se le tienen que hacer incluso hasta una traqueostomía. Volvemos a que es algo que es totalmente prevenible. Luego, cuidados cotidianos, ya preguntaron y los han estado dando a lo largo del programa. ¿Por qué se quitan las muelas del juicio cuando uno es joven y si puede tener secuelas el quitar las muelas del juicio? ¿Y por qué pasa si no me salen? Bueno, a ver. Adelante. Bueno, las muelas del juicio se tienen que quitar porque generalmente vienen empujando el resto de los dientes. Tiene varias complicaciones. Primero, que sacar el alimento de esa zona es muy complicado, entonces se vuelven unas infecciones muy avanzadas, entonces hay que sacarlo y hay complicaciones si no se hace bien o no lo hace un especialista. Es decir, se puede dañar el nervio, se puede complicar con el hueso también y también puede ser una cirugía pues hasta cierto punto arriesgada, ¿no?, para el propio paciente porque van muchas veces con médicos o con odontólogos que no tienen las técnicas suficientes para poderlo hacer adecuadamente y en el menor tiempo posible para que no tenga un problema psicológico, sobre todo con los pacientes, ¿no? Básicamente hay dos cuestiones. Puede el no extraer la muela del juicio que viene en mala dirección, es por espacio, y la otra porque puede provocar un quiste. Pero esas anécdotas que se cuentan de que se empujan los dientes y un molar empieza a desequilibrar la demás forma de mordida y mover los dientes de adelante, eso no es cierto. Definitivamente es por espacio que no se pueden cepillar bien y por un futuro quiste. ¿Se le tienen que quitar a todo mundo o se escogen los candidatos y en base a qué? Si existe el espacio para que salga y para poderla limpiar, ahí que se quede. Uh-huh. Sin embargo, si está en mal posición y está causando algo que se llama pericoronitis, que es la encía alrededor de una partecita del diente que se asoma, y eso provoca que la bacteria se mete entre la encía y el diente y se inflame. Eso se llama pericoronitis. En caso de que exista cualquiera de estos factores, pues definitivamente que es un diente que se debe extraer. Es una y muela. Normalmente se quitan todas de un jalón. Pues idealmente sí, porque el que le quitas una por una no regresa a la segunda, ¿no? No, me las quitaron a mí cuando iba, yo vivía todavía en casa de mis papás, quedé como hámster con zanahorias. Aquí durante 2 semanas sí es una inflamación bárbara. Ahora no hay antiinflamatorios, si hay todos los medicamentos actuales, pues definitivamente si echamos mano de ellos y en una forma adecuada, definitivamente ya no hay ese tema de que me va a doler y se me va a inflamar, etcétera, ¿no? Y es muy raro. Ok. ¿Qué es mejor que se utilice, amalgama o resina para las caries? Esa es la pregunta de los 64 mil pesos. Está ya muy técnica, ¿no? Pero no muy técnica. Lo que sucede, yo tengo, por ejemplo, pacientes que tienen... Es más, yo tengo amalgamas en la boca que tienen más de 50 años y ahí están. Y no encuentro todavía alguna resina que tenga más de 35 años o 30 años. Es un poquito complicado el tema. Se lo dejamos a su especialista. Tiene mucho que ver con estética también.
O sea, justamente la resina lo que te da es esta parte bonita de ver una boca blanca, literalmente, con estos dientes muy, muy lindos. Pero si colocas bien una amalgama y colocas bien una resina, ambas son buenas. Hoy por hoy las resinas también tienen la suficiente fortaleza para recibir esas cargas de masticación. Es cierto, no lo vas a ver a 35 años, es correcto. Sin embargo, por eso estás yendo con el dentista, para darle ese mantenimiento, porque también sucede muchísimo que te colocas una amalgama, una resina y ya no vuelves a ir. Y todo esto necesita mantenimiento. Seguimiento, que son claves. Y definitivamente es buena tanto una como otra. Sin embargo, si me preguntas, ¿te pongo una amalgama o una resina? Yo prefiero una amalgama. Exactamente. Okay. ¿Tengo dolor al frío o al calor en los dientes? ¿Qué quiere decir esto? Y esto es algo también relativamente común. O alguien se come un chocolate y dices, híjole. Hay varias razones. Es hipersensibilidad. Puede ser... hoy está muy de moda el tema del blanqueo dental, entonces sucede mucho que la gente va y se compra un blanqueo, se lo autorreceta y regresa con unos dolores impresionantes, porque también hay que saber en qué momento se puede hacer en casa y en qué momento o bajo qué contexto se tiene que realizar en el consultorio. Entonces, una pulpitis puede ser ahí, caries también está pasando, una mala técnica de cepillado, donde la encía se está retrayendo, donde se está haciendo muy duro o muy fuerte, o se está usando un cepillo mal. O sea, todo esto depende de cómo lo está haciendo el paciente. ¿Es necesario blanquearse los dientes? Es un tema estético, totalmente. No es tanto necesario. Mucha tema de nicotina, cafeína y demás se va con una limpieza. Pero hay pacientes que tienen una cuestión, no sé, de modelaje y demás, que requieren tener los dientes más blancos. Pero bueno, todo depende de en qué situación se esté manejando. De pronto te llegan pacientes y te dicen, quiero los dientes blancos como está la mesa, y dices, eso no es posible. Entonces hay un abuso, un exceso de este tipo de blanqueos. Desde mi punto de vista, es bueno realizarse un blanqueo dental. Sin embargo, también hay que decirle al paciente hasta dónde puede llegar de blanco, ¿no? Sí, pero no sabía, ahora que me arreglaron a mí los dientes, estos son falsos, porque estoy verdaderamente como Gollum sin ellos, los dientitos horribles. Pero te enseñan una gran cantidad de colores blancos, o sea que es el que más se acomode al resto de tu dentadura. Sí, la alternativa del blanqueamiento es algo muy sencillo. No se debe de hacer el que se compra en la farmacia, porque los blanqueadores, los ácidos que se usan para blanquear, pueden alterar el pH. Sistema, el pH y todo. Sin embargo, el blanqueamiento es algo muy sencillo. O blanquea o no blanquea. Tú puedes darle a un paciente un blanqueamiento, o el ballet parking del consultorio puede darle un blanqueamiento y va a blanquear exactamente lo mismo. Cuidado en que digan, es que aquí yo hago el blanqueamiento y voy a ir 10 colores abajo. No es cierto. Eso no es cierto. Es cuestión del ácido que se use. Perfecto. O habla un paciente que tuvo una afección pulmonar secundaria a un problema dental. ¿Qué tan válido o puede suceder esto? Pues depende también de qué tipo de afección haya tenido. Nada más tuvo una afección pulmonar. Sí, porque bueno, puede haber accidentes de que se pueda ir alguna pieza dental hacia pulmón. Es raro, generalmente. No, pero yo me imagino que por alguna infección o algo, porque eso es lo que es importante, sí, es saber, porque tenemos una cápsula más adelante que habla de otras enfermedades y de la importancia de la salud bucal, porque, por ejemplo, después de un procedimiento dental, y lo hablábamos antes de entrar al aire, puedes las bacterias migrar, ya lo comentaron, entrar a la sangre y migrar, irse a poner en el corazón, irse a hacer un absceso en algún otro lado del cuerpo. Entonces, hay pacientes que están en riesgo cuando van al dentista o cuando van a hacerse algún procedimiento. ¿Cuáles son estos pacientes? Esos pacientes en riesgo definitivamente los tenemos que detectar por medio de una historia clínica, y a partir de esto vamos a hacer antibioterapia preventiva, antibióticos preventivos, con el objeto de tratar de evitar cualquier injerencia de cualquier bacteria de la boca dentro de los órganos. Por eso es muy importante que cuando alguien acuda al odontólogo le digan toda la patología que tiene. Tu historia clínica es muy importante. Yo sufro yo soy diabético, yo tengo hipertensión, a mí me reemplazaron una válvula cardíaca, para que el médico determine si es necesario darte una dosis de antibiótico antes de hacer cualquier tipo de procedimiento. No, incluso hemos visto pacientes que tienen caries muy extensas y que tienen sus niveles de glucosa muy altos, o tienen prótesis de rodilla o de cadera y tienen procesos de infecciones consecutivos. Al momento de que nosotros quitamos el factor caries o el factor infeccioso en boca, disminuye lo que es la glicemia y el proceso infeccioso.
Ok, ¿por qué? Porque en pacientes diabéticos uno de los factores de riesgo para tener la glicemia o el azúcar elevado es tener una infección concomitante que aparte te puede empujar hacia muchas de las otras complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Y llegamos a una pregunta clave que sé que nos vamos a tomar un tiempo, la halitosis, halitosis o mal aliento. Por más que voy al dentista, no se me quita. Yo me acuerdo cuando revisé un tema para dar una conferencia de halitosis, yo soy gastroenterólogo, más del 95% de las causas se encuentran en la boca, porque dicen, no, es que está malo del hígado. El hígado te da un olor muy específico y normalmente es cuando tienes cirrosis hepática, no cuando tienes otra cosa que estás malo del hígado. La gastritis normalmente no te da mal aliento, la esofagitis podría ser, pero ¿nos podrían ustedes ampliar el tema? Porque básicamente lo que hacemos nosotros como gastroenterólogos es enviarlos al odontólogo para que vean cuál es la causa del mal aliento. Sí, generalmente es la complicación de algún proceso en boca. O sea, puede ser la gingivitis, que ya avanzó a un proceso como periodontitis. El sarro guarda una cantidad impresionante de bacterias que al combinarse con la sangre genera un terrible aliento. Una muela, como le llaman, picada, quiere decir que tiene mucha caries, que ya llegó al nervio y literalmente materia putrefacta adentro. Entonces, eso hace que haya un mal aliento. El hecho de también usar el hilo dental también influye. El estrés hoy por hoy también influye, ¿no? ¿Qué? Entonces, pues porque estás generando ácidos y sí están saliendo, o sea, pero es, como tú bien decías, un olor diferente, ¿no? Este olor de la halitosis tan característica depende mucho de las bacterias que están en constante crecimiento, que no se están eliminando. Y aquí también quisiera retomar la parte de una pregunta que dijo, ¿por qué si estoy yendo al dentista me sigue pasando que tengo mal aliento o que me están sangrando las encías? Justo ahí es donde nosotros tenemos que decir como pacientes y exigir esta parte, preguntarle al dentista, ¿por qué sigo sangrando? ¿No? Entonces, mucho depende de las técnicas. Entonces, puede ser que te cepillas muchísimo, pero no lo estás eliminando, ¿no? Sí, en un tema de halitosis, como tú bien dijiste, el 95%, yo tenía el dato en un 85%, de las veces viene de la boca. Y viene de la boca de no hilarse, de no cepillarse, de esa bacteria en lo oscurito, húmedo y calientito, y provoca este olor fétido, este olor desagradable. El reflujo también es otro de los temas que hemos visto que causa halitosis. El tomar alimentos como el ajo, como cebolla, etcétera, también causa halitosis. Como bien tú dices, hay lugares dentro del sistema que, por ejemplo, si está enfermo de alguna cuestión de estómago, pues no es tan evidente como el hígado, por ejemplo. Sin embargo, el 85% de las veces viene de la boca, per se. ¿Sí? Perdón. Otra cosa importante, hay pacientes que tienen mucho tiempo prolongado de ayuno. Esto también cambia un poco el pH de la boca y eso también les provoca un poco de halitosis. Entonces, también esto es lo que tenemos que nosotros detectar, sus tiempos de comidas. Ok, eso es clave. Ya hemos hablado aquí que es muy malo saltarse comidas, pero ahí están, si tienen mal aliento, es importante que revisen con su odontólogo si tienen algún problema. Yo les digo a los pacientes, utilicen el hilo dental y huelan el hilo dental. Ahí se van a dar cuenta de algo. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Regresamos a Diálogos en Confianza. Qué bueno que continúan con nosotros. Mañana les presentaremos un tema muy importante, rostros de la orfandad. Y es que estadísticas de la UNICEF nos dicen que en el mundo habitan 132 millones de menores de edad en situación de orfandad. De América Latina, Brasil ocupa el primer lugar con 3.7 millones de niños, mientras que México ocupa la segunda posición con 1.6 millones. Millones de niños y niñas en estas condiciones. Para completar estos datos, Sofía Azar, especialista en niñez de la UNICEF, señala que en nuestro país 30.000 infantes en espera, hay 30.000 infantes en espera de ser adoptados. Ahora bien, ¿cuáles son las situaciones que llevan a las niñas y a los niños en estas condiciones? ¿Qué es lo que está haciendo la sociedad o qué se hace? ¿Qué estudios hay al respecto? Psicológicamente, ¿qué acompañamiento se les da o cómo les afecta de acuerdo a si sus padres tal vez murieron o fue por abandono o tal vez tuvieron que ir a trabajar a otro país? Me refiero a que todas estas condiciones desde luego tendrán un efecto distinto en cada una o cada uno. Pero ¿qué se está haciendo al respecto? De eso y más hablaremos mañana en punto de las 9 de la mañana. Y para venir aquí al estudio pueden marcar en este momento al 53 41 44 35, y con mucho gusto les apartamos su lugar. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte.
Tristemente en México no hay cultura dental. El 95% de la gente tiene caries dental. El 92% de la gente tiene enfermedad periodontal, enfermedad de las encías. Pero no hay un parámetro que diga cada seis meses hay que ir al dentista. Dar educación desde un principio, que es mucho más barata que ya rehabilitar. Los pacientes no tienen dinero para rehabilitarse y lo que hacen es extracciones. Y la cuestión es que empiezan a perder piezas dentales y empiezan a afectar otras estructuras como la articulación. El paciente empieza con dolores de cabeza, dolores de cuello, pero porque ya no tiene una adecuada masticación. Si nosotros estamos perdiendo dientes, la masticación está cambiando. Los dolores de cabeza también influyen por medio de una masticación o por pérdidas de dientes. La boca es más sucia que una suela de un zapato, ¿no? Entonces hay más bacteria que en ningún lado. El cepillado y el hilado es imperdonable. No se puede quitar la pasta de dientes, pero el cepillo y tirar el cepillo cada mes. El hilo tiene en uso más de 100 años. Sin embargo, el uso rutinario y al público en general, pues tendrá unos 25 años más o menos. La mayoría de las gentes lo único que hacen es cepillarse y cepillarse mal y no se hilan. Y ahí entre los dientes se va acumulando la bacteria, va desgastando, va descalcificando y ahí es la caries muy importante. Las enfermedades bucales más comunes que nos afectan a nivel sistémico es hipertensión, diabetes, también tenemos problemas cuando hay embarazo. En problemas también hay que detectar o podemos detectar virus de papiloma cuando vemos algún tipo de lesión en boca, algún problema de déficit de vitaminas. Hay muchas enfermedades que normalmente aparecen cuando tenemos una mala salud bucal. La principal enfermedad bucal en un paciente diabético es la periodontitis. Esto puede provocar halitosis, sangrado de encías, pérdida de las piezas dentales e inclusive es importante para el paciente porque puede tener, si tiene infecciones, puede generar un alta en su glucosa y eso afecta sistémicamente. Hay medicamentos que también alteran la salud bucal. Hay que detectar, es muy importante también enfermedades cardíacas. Diagnóstico, bueno, nosotros de un inicio, al paciente al hacerle la revisión bucal, observamos inflamación de encías, sangrado, una gran cantidad de cálculo y eso provoca finalmente un problema. En pacientes diabéticos puede haber un cierto aliento distinto porque hay presencia de azúcares, se le llama aliento cetónico. Entonces, finalmente, esos síntomas podemos nosotros inclusive diagnosticar si ya el paciente puede presentar una enfermedad sistémica. También hay otro tipo de lesiones, por ejemplo, úlceras, alguna lesión en lengua, en paladar, que también puede ser una enfermedad patológica, no nada más a nivel sistémico, sino un virus de papiloma o algún tipo de cáncer oral también. Lo principal es la prevención, que tenemos un poquito la ausencia de esa cultura de venir cada 6 meses, cada 4 meses a una limpieza. Los principales tratamientos, una limpieza, una revisión. Si el paciente lleva esas limpiezas cada 4 meses, no tiene por qué venir hasta que duela o que ya el problema esté avanzado. Nosotros manejamos muchas tecnologías, utilizamos el láser para que sea menos invasivo, el ozono que nos ayuda como bactericida, entonces disminuimos la ingesta de medicamentos o inclusive en procedimientos quirúrgicos, que en pacientes diabéticos es uno de los problemas más importantes, también la hemorragia, podemos tener mejor control de ella. Para comentar esta cápsula es muy importante, ya lo insistimos anteriormente, la historia clínica. Explícale siempre a tu odontólogo qué enfermedades tienes, si tienes prótesis en cualquier lado de tu organismo o si eres diabético y qué tan cuidada está tu diabetes, qué tanto bajo control está la diabetes. Estoy aquí en el público y nos van a compartir algunos de sus comentarios. Primero Saúl, hola Saúl. Hola, buenos días, mi nombre es Saúl, yo fui beneficiario de Odontólogos del Bien. Ajá, sí, tú habla, yo lo detengo. Ok. Odontólogos del Bien costeó un tratamiento odontólogo para mí sin ningún costo. Mi tratamiento fue de 2 años y
y me gustaría hacer una invitación para más... ¿Pero cuál fue tu problema? Utilicé brackets durante 2 años. Y me gustaría hacer una invitación para que más doctores se unieran a Odontólogos del Bien y puedan costear más tratamientos a más jóvenes. Perfecto, muchísimas gracias, Saúl. Sí, gracias a ustedes. Y ahora, Paulina, ¿qué nos quieres platicar? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues miren, en cuestión del problema dentales es en realidad mi hija. Nos percatamos a partir de los 4 años que ella empezó a tener problemas de crecimiento. Entonces, en realidad íbamos con la persona menos indicada porque íbamos con un dentista que pues igual a lo mejor nada más es una limpieza, una sacada de dientes, cuestiones así, ¿no? Realmente nunca fuimos con un especialista que en realidad era lo que necesitaba mi hija. Entonces, después de 4 o 5 años que estuvimos realmente invirtiendo dinero en cuestión de su problema, pues realmente nunca vimos un resultado. Entonces, muchas veces es por falta de información, por misma ignorancia de nosotros, que no realmente le ponemos la debida atención al problema indicado. Hasta que conocimos a esta fundación de Dentistas del Bien, tiene más o menos como 1 año que mi hija tiene este tipo de tratamiento, realmente ha avanzado muchísimo. ¿Qué tipo de tratamiento? Tratamiento ortopédico dental, ok. Entonces, para los 8 años mi hija ya tenía que haber tenido todos sus dientes permanentes. Entonces, era la edad que no tenía todos los dientes. Entonces, gracias a esta fundación y que mi hija fue una de las elegidas, a este tiempo ya tiene la mayoría de todos sus dientes permanentes y pues ahí nada más faltan algunas cuestiones en ya lo último para que termine de estar bien su boquita de mi hija. Perfecto, muchísimas gracias, Paulina. Es importante y agradecemos a las fundaciones, están apareciendo sus datos en pantalla, van a aparecer en nuestras redes sociales, por si quieren acercarse a ellas, si tienen algún problema, en el que se les pueda ayudar. Oscar, ¿qué tenemos más de público? Ya se habló un poco, pero Héctor nos dice, ¿por qué mi boca sangra todo el tiempo? Nadie me da solución. Aide Lugo, claro que la salud bucal es muy importante, porque se relaciona con enfermedades sistémicas como la diabetes, la hipertensión. Doña Malena, está genial la transmisión por internet, gracias. ¿Es cierto que cuando tienes problemas bucales te sangra también la nariz? Aide Lugo, claro que se ve costoso el tratamiento dental cuando van a consulta dental. Ha pasado mucho tiempo desde la última. En México hay que trabajar mucho en la prevención y la educación para la salud bucal, técnica del cepillado, los hábitos alimenticios, tanto como de limpieza. Gabriel, de niña me dieron tetraciclina. Mis dientes jamás volvieron a tener un color claro. ¿Hay remedio para esto? Gracias y saludos. Sacha Lira, en India no existe el cepillado. Usan una especie de palillo con el que raspan los dientes. Lo he usado y la verdad es que esto es mejor, o cuando menos a él le parece mejor que el cepillado con un cepillo pues normal. Nos dice también, por otro lado, Yomera, el flúor en la pasta dental es peligroso. Últimamente he escuchado que sí, hay pastas orgánicas sin él. ¿Esto es una moda o es una realidad? Griselda, a mi esposo se le sangra una encía, siempre es la misma y le ocurre en cualquier momento. ¿Esto es grave? ¿Qué medidas se deben de tomar? Sasha Lira también nos dice, los dentistas en la India, licenciados, no son bien vistos. Más bien reverenciados, los callejeros que tienen generaciones de sabiduría, a diferencia de los que ya muestran sus estudios. Castillo Neri José D., si el flúor es tóxico, ¿por qué ponerlo en la pasta dental y también en el agua? K., soy especialista en odontopediatría y me parece excelente el tema. Necesitas mucha más difusión para la prevención. María Magdalena Rodríguez, tengo 70 años. Desde hace 40 tengo una placa dental superior y en la parte inferior solo tengo 2 dientes. Quiero saber si a mi edad puedo ponerme otra placa. María Georgina, tengo osteopenia. Me hicieron los estudios para ver si la encía aceptaba el implante. Aparte del puente removible, ¿existe alguna otra técnica? Jaime Mozo, ¿tiene cura la gingivitis? ¿Y a qué especialista debo acudir? Gloria García Puig, el lunes pasado acudí al dentista. Me dicen que tengo una bacteria muy fuerte y debo enjuagarme los dientes con agua de garrafón. Quiero saber por qué razón, por qué esta agua y no otra. Marco Alberto Barrera, tengo un mes que me iniciaron dolores que me corren desde la mandíbula hasta los oídos. En el dentista
No me pueden decir qué tengo. Cuando voy a morder cualquier cosa me duele. Hasta punzadita siento. ¿Qué me recomiendan los especialistas en este caso? Un anónimo nos dice, ¿qué tan perjudicial es tener sexo oral si mi pareja no se lava los dientes? Violeta González García, de Mérida, Yucatán. Saludos. Mi esposo lleva más de 11 años con sangrado en las encías. ¿Qué es lo que puedo hacer? Marta Andrade, tengo dos piezas dentales manchadas. Los médicos me dicen que necesito un blanqueamiento, pero tengo entendido que esto afecta el esmalte, por lo que quiero saber si es verdad que los blanqueamientos afectan o no. Eduardo, recibí varios golpes en la nariz. Esto me provocó un mal aliento. Tuve que consultar varios médicos para saber que el mal aliento se debía a que tenía obstruidos los cornetes. Mariana, ¿qué tan riesgoso es para la salud dental tener relaciones sexuales orales? Guillermina, hace un año se me rompió un diente de enfrente. Me pusieron una plaquita y al mes se me cayó y a partir de ahí empecé a sangrar. Actualmente me sangra al cepillarme solamente, a veces arrojo la primera flema con sangre al despertar. Y cuando me enjuago la boca en la mañana también me sale una poca de sangre. ¿Qué es entonces lo que debo hacer? Argelia Navarro, soy bruxista y me dijeron en el IMSS que soy candidata a inyecciones de Botox en mejillas para debilitar el músculo. ¿Podrían explicar esto? Otra pregunta, ¿el café mancha los dientes? ¿Qué debo hacer si todo el día tomo café? Gracias y felicidades por el programa. Y finalmente, Fernanda Miranda, ¿qué tipo de infecciones se pueden contagiar a través de un beso? Me sucedió que me di un beso con una persona que aparentemente tenía buena apariencia física y limpieza. Esto fue por la mañana. En la noche, al lavarme la boca, era un dolor en las encías al contacto con el cepillo y me empezó a sangrar. Acudí al doctor y me indicó un enjuague bucal, una crema para las encías y un antibiótico. Sin embargo, no supo decirme qué clase de infección me contagiaron, ya que yo nunca presenté esos síntomas. Hasta ese día no he vuelto a presentarlo de nuevo. Supongo que a sus papás, no a la persona, sino desde luego a las afecciones dentales. Parte de los comentarios y preguntas. Son comentarios muy interesantes, como ven tenemos mucho que contestar, doctores. Ya vimos lo del cepillado, pero hablemos de esto, nada más reforzar porque hay muchas preguntas del sangrado. ¿Qué hacer cuando alguien tiene un sangrado? Porque son varias preguntas y ya lo hemos hablado, pero a lo mejor es alguien que acaba de prenderle. Sí, es importante y eso me trae un poquito a la pregunta que hubo en el público también. ¿Cómo buscar un especialista que te resuelva el problema? Claro. Tienes que primero ver al dentista, si el dentista te refiere, o buscar también un especialista que esté certificado por su consejo. No cualquier especialista, un especialista que esté certificado por el consejo de su especialidad. Ese es el primer paso para seleccionar a un buen dentista, un especialista. Y tu pregunta era... del sangrado, del porque sangrado. Él volvió a salir varias veces. Volvemos a lo mismo, regresamos a las bases. Si hay bacteria... hay sangrado, quitar la bacteria. ¿Cómo quitar la bacteria? Con un cepillo, con los cepillitos de la India, con un cepillo del pelo, con lo que quieran, pero quitar la bacteria. Cepillo del pelo. Okay. Con lo que ustedes quieran. Ok, perfecto. Ahora, hubo una pregunta de alguien de la tercera edad. ¿Hasta qué edad gente mayor puede ir al dentista? Porque esa es otra que piensan que a lo mejor ya no tienen solución la pérdida de sus piezas dentales. No hay límite de edad. No. Pueden ir desde, como lo escuchamos en la cápsula, desde bebés, ¿no? Que ya estamos enseñando cómo limpiar la encía, cómo limpiar la lengua, hasta adultos mayores, no tiene límite, porque justo lo que hablábamos es del mantenimiento que se tiene que tener en caso de que tengan prótesis, y lo ideal es que tengan sus dientes, aunque sea gente mayor. Okay. Y aparte de la prótesis, hay que también enseñarles a cuidar lo que es el proceso dentoalveolar, el soporte donde va a ir la prótesis, porque muchas veces no se saben hacer lo que es el tejido que está soportando esa prótesis, o no saben hacer sus prótesis. Entonces llegan, pero ya es con cándida o con alguna infección debajo de esta. Entonces hay que también enseñarles a hacer sus... Cándida es una infección por un hongo que puede afectar la cavidad oral y se asocia muchas veces al uso de antibióticos. Doctora, comentamos al principio del programa que usted es especialista en endoperio. ¿Nos puede explicar qué es esto? Endoperio es una especialidad donde abarca tanto endodoncia como periodoncia. Endodoncia es una parte que estudia principalmente lo que es la estructura de la pulpa y son los tratamientos pulpares. Y perio son todos los tejidos que rodean al diente, en este hueso, tejido y ligamentos. Ok, y ya aclaramos que básicamente aquí en México un estomatólogo es un odontólogo. O sea, el odontólogo se ocupa de toda la cavidad oral. Y voy a mi siguiente pregunta, ya hablamos un poco de halitosis. ¿Qué pasa con la gente que se detecta alguna mancha dentro de la boca, en los carrillos, en la encía, en la lengua? ¿Qué tiene que hacer? Yo creo que son lesión, una lesión que no desaparece
antes de, o sea, después de 10 días, cuidado, es una lesión que hay que tomarla en consideración, hay que estarla monitoreando, hay que verla y hay que recurrir al especialista. El especialista en este caso en particular es un patólogo bucal. Tiene que hacer una biopsia en caso de que esto no desaparezca para ver de qué se trata. Esto puede ser una úlcera provocada por una prótesis mal adaptada, puede ser por un golpe con el cepillo, puede tener varias etiologías. Sin embargo, si es importante, si pasa más de 10 días y no se quita, hay que tenerlo muy, muy, muy en consideración. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque existen cánceres de la cavidad bucal o pueden ser metástasis de algún otro lado que se van a manifestar en la boca. Y probablemente no nos demos cuenta y dices, tengo ahí una cosa desde hace unos meses. Y aquí la clave es la prevención, ya lo comentó el doctor, si tienes una lesión que no se quita, acude con él nuevamente que sabrá a dónde mandarte, porque es factible que tengan que hacer una biopsia. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos con ustedes. Estamos hablando de la salud bucal aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan, regresamos con ustedes. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. El Instituto Nacional de Cardiología te invita a participar en el proyecto Tlalpan 2020. El objetivo es conocer la frecuencia con la que la población mexicana desarrolla hipertensión arterial. Los beneficios es que, bueno, obtendrás estudios de laboratorio, medición de tensión arterial, peso, talla y circunferencia de cintura. Esto es gratuito y se hará durante 10 años para tener justamente este control. Los requisitos, se necesita tener entre 20 y 50 años de edad, ser mexicano, residente de la Ciudad de México, no tener hipertensión arterial, no tener diabetes, no tener enfermedad de tiroides, en caso de ser mujer y estar embarazada, solamente hasta después del embarazo se puede acudir a este proyecto. Para mayores informes pueden comunicarse al 5573-5255 a la extensión 141 o aquí en Canal 11 al centro de contacto con la audiencia al 5166-4000. Bien, vamos a continuar ahora viendo la cápsula de la clínica odontogeriátrica. Soy odontogeriatra de la Clínica de Odontogeriatría de los Servicios de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad de México y estamos ubicados en la Delegación Iztapalapa, en la Avenida Zacatlán. Esta clínica es un proyecto que es de servicios multidisciplinarios, que se revisa al paciente gerontológicamente y tiene los servicios lo que es ingreso y diagnóstico, donde aquí llegan los pacientes que tienen que ser referidos por un centro de salud. Los requisitos que tiene que tener el paciente es que tengan afiliados al Seguro Popular y tener la edad de 60 años o más. Los servicios que cuenta es ingreso y diagnóstico, el paciente llega aquí a este consultorio dental que es ingreso y diagnóstico. Se le hace una historia clínica, una valoración odontogeriátrica y odontológica y de ahí se deriva a los siguientes servicios que pueden ser con los que se cuentan aquí, que es patología bucal, odontología general, periodoncia, endodoncia y prótesis bucal. Asimismo, tenemos el servicio de lo que es radiología, donde se pueden tomar radiografías periapicales y radiografías panorámicas. Cabe mencionar que esta clínica, en el caso de cada uno de los servicios, patología bucal, pues se encarga de ver aquellas posibles anomalías que puede haber en la cavidad bucal de los adultos mayores, que pueden ser ocasionadas ya sea por situaciones medicamentosas o propias del envejecimiento. Y una de las más importantes que puede haber en este caso es prevenir el cáncer bucal. En el caso de odontogeriatría, nosotros valoramos al paciente en sus esferas psicosociales, de una buena red de apoyo con que cuenta el paciente, cómo vive, con quién vive, esas condiciones también, si el paciente puede tener algún síndrome geriátrico, como demencia, como depresión, si tiene polifarmacia, las cuales nos pueden causar algunos efectos adversos en boca. En el caso de odontología general, lo que va a hacer ese servicio va a ser todo lo que le llamamos operatorio dental. ¿A qué se refiere? Restaurar las piezas dentales que todavía sirvan. El servicio de endodoncia va a ser el que salve aquellos dientes de los pacientes que ya tienen caries profundas. Es cuando el paciente ya llega con dolor, con un absceso. En el caso de periodoncia, es donde se trata a los pacientes con esas enfermedades de la encía o del hueso, los cuales pueden ocasionar que esos dientes se vayan aflojando y se pierdan. El horario de atención de esta clínica es a partir de las 8 de la mañana a 2 de la
tarde en el turno matutino y el vespertino es de las 2 de la tarde, es continuo, hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes. Les hago la invitación a todos los pacientes de 60 años y más que sean derechohabientes del Seguro Popular de la Ciudad de México, que acudan en primera instancia a su centro de salud para que en su centro de salud, en el área dental, les hagan la referencia para acudir a esta clínica de odontogeriatría, la cual es la primera que otorga los servicios para hacer tratamientos de especialistas hacia el adulto mayor, como prótesis, endodoncia, odontogeriatría, que es un área que no se ha explotado mucho aquí en la Ciudad de México. Da gusto ver que existan clínicas como esta, sobre todo porque, como ya salió en una pregunta anterior, la gente de la tercera edad piensa que probablemente ya no hay nada que hacer por sus dientes, y nos lo acaban de explicar tanto en la cápsula como aquí en el panel, que todavía se pueden salvar sus piezas dentales e inclusive arreglar las que ya están dañadas. Bien, seguimos con el público y Margarita tiene algo que comentarnos. Hola, Margarita. Sí, buenos días. Soy licenciada en odontología egresada del Politécnico. Retomando un poquito el tema de las lesiones, es importante la detección de lesiones. Actualmente hay muchos casos de cáncer oral, los cuales están predispuestos por fumar, el alcohol, la mala alimentación, algunas enfermedades sistémicas como el VIH, el virus del papiloma. Nosotros como odontólogos tenemos la obligación de detectar estas lesiones, ya que somos los que tenemos el contacto directo con la cavidad bucal. Si ustedes como pacientes llegan a detectar alguna lesión, ¿qué es una lesión? Cualquier alteración de color, tamaño, forma, que tenga presencia de hemorragia, algún exudado, es importante acudir. Todas las lesiones, precisamente como comentaba el doctor, que no sanan después de 10 a 15 días bajo un tratamiento, ya sea farmacológico o evitar el trauma, el traumatismo que se está aplicando, deben de tener un seguimiento y se les debe de tomar una biopsia, que es tomar una porción del tejido y mandarla a estudiar con un patólogo. Entonces, para poder evitar, actualmente los estudios nos arrojan del Instituto Nacional de Cancerología que los pacientes llegan ya en un grado 3, 4 en cáncer oral, cosa que no debería de ser, porque cuando un paciente acude a alguna restauración de resina, a alguna molestia dental, nosotros podríamos haber detectado ya esa lesión, no ya tan avanzada, que ya lamentablemente pues el siguiente paso ya es a veces más agresiva el tratamiento. Perfecto, muchísimas gracias. Es un tema muy, muy importante, el cual no tomamos mucho en cuenta, el cáncer en la cavidad oral. Muchísimas gracias, Margarita. Sí. Y está conmigo Carla. Hola, Carla. Hola, mi nombre es Denise y estoy en FES Zaragoza UNAM. ¿Carla Denise? O sí, Carla Denise. De repente te estoy diciendo, hola, Carla, mi nombre es Denise. Como que me quedé así y dije, ¿qué está pasando? Hola, Denise. Okay. Empecemos de vuelta. creo que la falta de atención bucal, por una parte, se debe a la situación económica de las personas, que por cierto lado es un lujo y prefieren sustentar otra necesidad. Pero muchas veces los pacientes llegan con dolores odontológicos que pudieron haberse prevenido. En este caso hablamos de un desinterés por su autocuidado que no debe de ser, ya que en los medios de comunicación y personas nos están hablando constantemente de los cuidados que debemos de tener en nuestra cavidad bucal. Entonces, creo que nosotros debemos de influir de manera específica en los niños, quienes son personas que tienen una gran capacidad de aprendizaje a la par de sus padres para generar una cultura del autocuidado. Ok, muchísimas gracias por tu comentario. Carla Denise. Ok, doctores, enemigos de la cavidad oral, ¿qué pasa con el cigarro? ¿Nos pueden decir algún alimento? Siempre se ha hablado que los dulces, etcétera. ¿Qué hay? ¿Qué es real de esto? Bien, pues el cigarro, como sabemos, es dañino en todo el organismo, ¿no? Por ende, en la boca también. Entonces, es importante tratar de evitar este mal hábito que se tiene. Y bueno, una vez que ya se tiene, pues la técnica de cepillado para evitar el crecimiento excesivo de las bacterias, ¿no? Los dulces son malos si se quedan mucho tiempo en boca. Es decir, siempre tenemos pensado que los dulces son sumamente negativos y además, claro, el azúcar siempre va a afectar. El exceso, como en todo, es malo, pero el azúcar refinada. Así es. Ok, procesada. Procesada. O sea, no un carbohidrato simple como sería un brócoli, por ejemplo. Exactamente, pero si tú dejas ese alimento durante muchísimo tiempo en la boca, pues claro que va a ser sumamente dañino.
¿no? ¿Qué es lo que sucede con los caramelos? Hay unos que son como piedras que te dejas mucho rato en la boca. O que los pequeños lo están masticando, ¿no? Entonces, o triturando, pues, entonces están dañando el esmalte, están permitiendo la entrada de mayor cantidad de bacterias que se van a quedar ahí, que va a ser muy difícil de poderlo sacar, y de ahí, bueno, tenemos una cantidad muy importante para prevenir, por ejemplo, esto, ¿no? Como son los selladores en los niños, y con ello evitar que la bacteria profundice en las muelas. Hay estudios en Europa de hace mucho tiempo en los cuales hablan de la frecuencia. La frecuencia es el pecado mortal. Tú puedes tomar dulces ahorita y lavarte luego, luego, y a la hora tomar dulces y lavarte luego, luego, y no vas a presentar ese proceso carioso. Entonces, el tema es dejar el alimento o el azúcar durante horas. Eso es lo que provoca el problema. Ok. Ok. Y en cuanto al cigarro, el cigarro lo que hace, y es un protocolo en implantes que existe, que por ejemplo en Estados Unidos tienes que firmar un consentimiento informado si quieres tener implantes 6 meses antes de que dejaste de fumar. ¿Por qué? Porque la pérdida en implantes, si regularmente se pierden el 2%, en un 100%, el 98% es éxito, en un paciente que fuma es el 60% de éxito. Con esto quiero decir que las mucosas sufren vasoconstricción y la cicatrización tanto del hueso como de la encía, no es la adecuada y provoca que se pierdan los implantes. Esto es importante porque pensamos, normalmente asociamos al tabaquismo con daño pulmonar sobre todo, pero también existe un daño importante tanto por temperatura como por las toxinas nicotina propias del cigarro. Que es vasoconstrictor, ¿no? Exacto, a nivel de la cavidad oral. ¿Qué? Sí, doctora, algo me quiere comentar. Lo que pasa es que también el tipo de alimentación que nosotros actualmente estamos haciendo es rápido, procesado y a veces es de consistencia muy chiclosa. Entonces eso también hace que se quede mucho tiempo en boca, y si no nos cepillamos inmediatamente los dientes, pues queda más tiempo, y sobre todo en las superficies dentales. Entonces alimentos como los chicles, el chicloso, a veces también provoca que las restauraciones se lleguen a desadaptar. No en el momento, pero sí el constante estarlo utilizando provoca pequeñas fisuras o desadaptación de la corona o de la prótesis que no nos damos cuenta en el momento y hasta que hay una recidiva de caries. Somos un país que le gusta consumir chicle. Uh-huh. ¿Qué tan dañino puede ser? Y ahora existen muchos chicles que son supuestamente bajos en calorías o bajos en azúcar. ¿Tienen algún impacto? Pues por el momento podría ser utilizado, ¿no? Pero ya con una frecuencia, pues sí provoca algún impacto dentro de cavidad bucal. Independientemente de que tengan o no azúcar. Pues sí. Y tratar de quitar el azúcar en periodos largos, antes de dormir, por ejemplo, es súper importante lavarse los dientes y quitar todo ese azúcar, porque si no va a ser un festejo de bacterias ahí provocando ácidos durante 7-8 horas. Entonces es súper importante esto. A la gente que sale a comer o que come, tiene media hora y sale a comer a la calle y no trae su pasta y su cepillo de dientes, ¿qué le recomendamos? ¿Que lleven su cepillo y su pasta? Que lleven. Sí. ¿O se pueden enjuagar la boca o qué? Que se enjuaguen la boca para quitar estos restos de alimento, es importante. Un cepillado profundo ya es para quitar la bacteria, la placa y el hilado de la misma manera. Sin embargo, quitar los pedazos de comida, los restos de comida que existen. Porque esto es importante, a todos nos pasa que a veces comes fuera y no traes tu cepillo de dientes. Digo, vas a un restaurante y no te vas al baño a lavar los dientes. No generalmente. Sí, ¿no? O me van a decir que todos sí, menos yo otra vez. Pero Realmente, quisiera agregar ahí este tema, lo que tú mencionas. Vivimos, ejemplo, en la Ciudad de México, en un tema del tráfico tremendo, donde los tiempos son muy cortos y demás. Pero si tú cepillas correctamente los dientes, es decir, que tengas realmente tu dentista, te dé una técnica de cepillado adecuada donde te permite saber dónde ya pasaste y qué recorridos te faltan por hacer, en cuestión de minutos lo estás haciendo. Entonces, sí también tener el hábito de llevarnos el cepillo. Parece incómodo y molesto, pero es una parte de cultura también. Okay. Oye, y a mí también se me ocurre otra pregunta. Hoy en día, los especialistas en alimentación, un nutriólogo, una nutrióloga, te recomiendan 5 ingestas de comida, ¿no? Durante el día, en ocasiones más, dependiendo de cada organismo. Y si la recomendación es después de cada alimento, entonces tendrías que cepillarte cada vez que introduces alimento a tu comidas boca. Comidas importantes, las 3 principales comidas preferentemente. Por eso te digo, si tú tienes este tiempo tan corto, pues es preferible que tengas mejor una técnica de cepillado adecuada donde arrastres la mayor cantidad de bacterias a que te estés cepillando 5 veces al día, pero como no lo sabes hacer,
se queda finalmente una cantidad impresionante de bacterias que se acumula, se vuelve dura, es un cálculo y bueno, se empieza otra vez la prueba. Pero eso es muy importante, la gente que comemos las tres comidas más dos colaciones, en esas dos colaciones sería conveniente después irse a enjuagar la boca, nada pero más. No inmediatamente. No, más bien el desayuno en la mañana y acabando el programa me como una colación. Lo que pasa es que después de cada alimento hay ataques ácidos. Y a partir de esto, si tú cepillas de inmediato y te tomas una bebida gasificada de estas que viene después de hacer deporte en un ambiente que está ácido, pues definitivamente el cepillo va a servir como una lija para quitar el esmalte, porque el ambiente es ácido. Entonces, tienes que hacer un buchecito de agua después de la colación y si te quieres cepillar los dientes después de 15 minutos. Ok, eso es importante saberlo. Eso es importante. Eso es importante saberlo, pero con que se cepillen tres veces al día o dos veces al día adecuadamente, no vamos a tanta sofisticación de cuándo está ácido y cuándo no. Que se cepillen y se quiten la bacteria es más que suficiente. Ok, okay, perfecto. Alguien comentó sobre si la epistaxis o el sangrado nasal puede dar mal aliento. Algunos problemas nasales, como ya dijo, alguien también comentaron de los cornetes, sí puede ser causa de mal aliento. Entonces, si el dentista no te resuelve tu problema de halitosis, es bueno ver al otorrino, porque otra causa que ya comentó el doctor son las amígdalas. Las amígdalas también ahí se pueden, cuando están muy grandes y crípticas, como pelotas de golf, ahí se acumula restos alimentarios. Entonces es importante. Oscar, ¿qué más tenemos? Porque nos estamos llenando mucho de preguntas y comentarios. Y hay muchas más. Gracias por participar. Lulú Encino Camargo nos dice, mi cirujano plástico me comenta que me retire una muela que se podría infectar. Él me sugiere que la retire en lugar de taparla. Me dice que si se infecta podría encapsularse en mi busto. ¿Me podrían explicar cómo es esto, por favor? Encapsularse en su busto. Así es como nos lo comparte. Según para que use los dientes, no sé. No, pues no es viable. Mejor que no le pregunte al cirujano plástico, sino a su dentista, qué es lo que le conviene hacer. ¿O hay una parte dentro de la boca que se llame busto algo y tal vez haya una confusión? No. A lo mejor a lo que se refiere el doctor en este caso es que si llega a tener algún proceso infeccioso a nivel de boca, puede afectarle hacia el implante. Normalmente donde hay implantes y prótesis sí se pueden perdón, se me fue la palabra. ¿Encapsular? Migrar y establecer las bacterias. Muy bien. Sí, porque una de las cosas que tiene la flora de cavidad bucal es que es muy oportunista. Entonces, hay una baja de defensas, inmediatamente ataca. Y siempre busca un punto más débil. Por otro lado, Magdalena Alejandre nos dice, mastico limón después de lavarme los dientes porque siento más frescura y siento cómo se eliminan microorganismos que no se fueron durante el cepillado, aparte de usar hilo dental. ¿Cuáles son las consecuencias de masticar limón? Espero que me responda. Ahorita le contestamos. ¿Algo más? Sí, por supuesto. Nos dice Liz, usé brackets, pero al tener a mis hijos, nuevamente se movieron los dientes. ¿Tengo que volver a utilizar brackets o qué es lo que debo hacer? Manuel Apolinar, saludos y buen día, gracias por el tema. Buena información, pero los tengo que dejar porque tengo cita con el dentista. Muy bien. Muy disciplinado. IDME nos dice, no se llaman piezas dentales, son órganos dentarios, ya que forman parte del aparato estomatognático. La pérdida de órganos dentarios también provoca o incrementa gastritis, colitis, entre otras, por la masticación disminuida. Por otro lado, nos dice también Alfredo. Nos dice que buen programa. Minoru, sí, una de las enfermedades relacionadas es la gingivitis. Reina Rodríguez, tengo 40 años y todo el tiempo me salen aftas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. El lunes de la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza Salud hablaremos acerca de qué puede causar anemia. Y es que la última encuesta nacional de salud y nutrición 2012 reportó que en nuestro país la anemia afecta 23.3% de la población infantil menor de 5 años, es decir, 2 millones de infantes, lo cual coloca al país con niveles arriba del promedio mundial que es de 18%. Y es que la anemia es una enfermedad que se caracteriza porque en la sangre la cantidad de glóbulos rojos no es la necesaria, no es la suficiente, que son los encargados de llevar a los distintos órganos y tejidos el oxígeno, desde luego. Pero ¿por qué puede ser provocada? ¿Puede ser una mala nutrición, esta mala alimentación? Tal vez un tratamiento médico, tal vez las medicinas que nos recetaron precisamente para este tratamiento nos están afectando. ¿A qué especialista debemos acudir? ¿Cómo tratar esta enfermedad?
De eso y más hablaremos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Y para poder venir al estudio, entonces pueden marcarnos al 5341-4435 y aquí nos vemos el lunes de la próxima semana a las 9 en punto de la mañana. Vamos a ver el resumen de la segunda parte. ¿Cuántas veces al día se tiene que hilar? Una vez al día es más suficiente. Tanto el cepillado como el hilado, hacerlo, el secreto está en la unión del diente y la encía. Okay. Quiten lo que hay en la unión del diente y la encía. En la unión del diente y la encía, el surco, en ese surco que hace, ahí hay que limpiar muy bien. Ahí es donde empieza la enfermedad. Meten el hilo dental, sangra y dicen, ya no uso el hilo dental porque me lo hago mal y me estoy sangrando. Al contrario, síganlo usando porque lo que está sucediendo es que están estimulando la encía, la están desinflamando y entonces va a permitir la correcta higiene y evita también con ello mucho el mal aliento. ¿Cómo buscar un especialista que te resuelva el problema? Claro. Tienes que primero ver al dentista, si el dentista te refiere, o buscar también un especialista que esté certificado por su consejo. No hay límite de edad. No. Pueden ir desde, como lo escuchamos en la cápsula, desde bebés, ¿no? Que ya estamos enseñando cómo limpiar la encía, cómo limpiar la lengua, hasta adultos mayores, no tiene límite. Estamos en la recta final del programa y vamos a tratar de contestar todas las preguntas que han quedado pendientes. Doctores, ¿me puedo lavar los dientes después de ingerir café o arruino peor mis dientes? Lávatelos, por favor. Ok, perfecto. Utilicé tetraciclinas. Las tetraciclinas son un medicamento antibiótico que se utiliza para algunos casos específicos y se utilizaba mucho más en el pasado, pero como efecto colateral pueden causar que los dientes sean chiquitos y manchados. ¿Pueden arreglárselos? Sí, hay diversas técnicas en prótesis. Por ejemplo, puede ser carillas. El blanqueo funciona muy poco realmente porque ya viene de la formación del diente, pero también puede ser coronas. Hay varias opciones hoy para arreglar esa parte estética que afecta muchísimo el autoestima del paciente. ¿Qué opinión tienen sobre el cepillado que se utiliza en la India? ¿Si sabían de él? No. Bueno, yo creo que yo no lo conozco, pero si no estás tocando la encía como tal, no estás retirando todo el alimento. Entonces, las técnicas que por hoy tenemos son sumamente estudiadas y hoy son las mejores. Yo creo que se refiere a los instrumentos que usan para limpiarse, que son como unos cepillitos en forma de palmera. Y esos los metes entre los dientes. Si estás entrando al surco, está bien. Habría que ver la estadística de caries y enfermedad periodontal en la India para saber exactamente cómo está funcionando. ¿La pasta con flúor es mala? ¿El flúor es malo? ¿Por qué lo ponen en la pasta y en el agua? ¿Y es mejor utilizar pastas orgánicas? ¿Cuál pasta es la ideal? Pues aquí lo principal es el cepillado. El cepillado es el que te va a eliminar la mayor cantidad de bacterias. Y como dijo el doctor, el uso de hilo dental. La pasta pues es como un pequeño elegancia para darle un mejor sabor a la boca y tener un mejor sensación, pero realmente lo que nos quita es el cepillo y el hilo. ¿El flúor es malo? En exceso puede dañar los dientes, lejos de fortalecerlos. Sin embargo, todo lo que tiene ahorita, las pastas y demás, está totalmente regularizado, o sea, no causa no ninguna daña. Intoxicación ni nada. ¿Es mejor utilizar una pasta orgánica sobre las comercialmente utilizadas? Es mejor cepillarse, eso es lo realmente ideal. O sea, como decía la doctora, la pasta hoy por hoy es algo que nos permite tener tal vez un mejor sabor, mejor aliento y cositas que disfrazan. Pero lo realmente importante es el cepillado. Puedes usarla o no usarla, es indistinto. Ah, esto es interesante de saber y también para cuando escojan la pasta, pues la que más les guste a cada uno, ¿verdad? Claro. Bien, mi esposo sangra, ya lo contestaron varias veces. Tengo 80 años, ¿me pueden poner una placa nueva? Sí, definitivamente. La edad para ir al dentista es desde que le sale el primer diente al niño hasta la edad que sea dispuesta para poner implantes, por ejemplo. Los implantes están hechos, están diseñados para gente que no tiene dientes. Y la tercera edad, el adulto mayor, pues entran en ese grupo de personas. Perfecto. ¿La osteopenia y la osteoporosis tienen alguna implicación sobre los procedimientos dentales? Sobre todo si vas a colocar implantes y no tienes la calidad de hueso que se requiere, es donde puede afectar. Pero bueno, también hay que tener cuidado porque el exceso de estos medicamentos también pueden dañar. ¿Cuáles medicamentos? Por ejemplo, los medicamentos para tratar la osteoporosis, que podían ser los bifosfonatos. Es un ejemplo,
Protos es otro medicamento, influyen muchísimos, pero si hay un exceso también se vuelve débil el hueso porque está más frágil, entonces ya no está propio colocar un implante, depende. Entonces, ¿es necesario que para alguien que se vaya a colocar un implante después de cierta edad se haga una radiografía o qué? No, radiografía, una densitometría ósea. Uh-huh. Bueno, la densitometría es importante hacértela a partir de los 40 años para detectarla. Pero si no se la han hecho nunca y van a hacerse un procedimiento en donde requiera algo que vaya a incrustarse o a ponerse contra el maxilar. Lo que pasa es que al momento en que van a colocar el implante hay una serie previa de estudios que se requieren hacer para saber la densidad ósea. Pero si está tomando este tipo de medicamentos que son para osteoporosis, definitivamente tenemos que saberlo nosotros como profesionales con el objeto de decidir hacia dónde va el tratamiento. Uh-huh. Incluso para hacer una extracción es importante comentarle al dentista que está tomando bifosfonatos porque pueden provocar ya daños mayores como la osteoradionecrosis en el hueso y eso ya es una complicación mayor. Preguntan aquí los alumnos, ¿pacientes que tienen fluorosis no se le pueden aplicar selladores? Está un poco técnica la pregunta, pero es de alumnos. Bueno, fluorosis es una cantidad excesiva de flúor. Entonces, sí se puede colocar, necesitas una técnica especial donde el adhesivo tiene que ser un poco más grueso para que se adhiera la resina líquida que se coloca. Perfecto. ¿Es verdad que el agua de garrafón me ataca las bacterias? No. Nunca lo vi. Yo también. No, pero creo que más bien esa pregunta era... Alguien le mandaron tomar agua de garrafón, pero me refiero a que ¿para qué? Pues yo más bien pienso que a lo mejor estaba tomando agua de llave y le dijeron que era mejor que tomar el agua hervida o de garrafón para evitar Lo que entiendo es que se debe de enjuagar con agua de garrafón, tal vez porque se piensa que el agua está más contaminada, exacto. Entonces, básicamente pero no es que sea garrafón, sino lo que están buscando aquí es que sea agua potable, básicamente. Ya se habló ampliamente de la gingivitis, que era otra pregunta. Tengo un dolor intenso desde la mandíbula hasta el oído. Ya me vio el dentista, pero prosigo con lo mismo. ¿Qué hago? Bruxismo, ¿no? Puede ser bruxismo. Eso puede ser un problema articular. Los dientes casan como unos engranes uno al otro. Cuando eso se desorganiza, empieza a haber puntos prematuros de contacto. Los puntos altos o puntos prematuros de contacto provocan contracción de los músculos de la masticación. Y eso provoca dolor en la articulación temporomandibular. Agregando un poquito el estrés que hoy por hoy vivimos, el bruxismo es silencioso, entonces estás dormido, justamente uh-huh. Estás apretando muy fuertemente, estás rechinando los dientes y estás teniendo una cantidad fuerte de daños como pudieran ser cefaleas constantes, el ATM, como lo menciona el doctor, y bueno. ¿ATM qué es? Articulación temporomandibular. Ok, es importante porque los problemas de la articulación temporomandibular, esta que nos permite abrir la boca, tienen muchas implicaciones en salud y se lo tienen que comentar a su odontólogo y si no, a un cirujano maxilofacial, porque muchas veces existen hasta dislocaciones de la mandíbula. Un protecista más que el cirujano maxilofacial, porque son cuestiones que se arreglan con guardas oclusales y hay tratamientos muy sencillos para esto. Incluso el rehabilitar zonas donde están desdentados o están edéntulos es importante. Porque ¿Qué quiere decir desdentados y qué quiere decir edéntulos? Que no tienen las piezas dentales, que no tienen los órganos dentales, como habían dicho. Porque muchas veces lo que pasa es que mastican más de un lado porque ahí tienen mayor número de piezas dentales que del lado contrario, entonces provocan que haya mayor esfuerzo de los músculos de la masticación que del lado que no están. Eduntulia quiere decir que falten dientes. Edentulismo. Edentulo. ¿Y adoncia? Anodoncia es cuando no nacen sin... Que no tienen, ok. Que sin no. Dientes. Básicamente lo que le decimos chimuelo. Bien, ¿qué pasa con el sexo oral si no se lava los dientes? Pues como dijo el doctor, la cavidad bucal es más sucia que la suela del zapato, entonces una cavidad bucal con mala higiene, pues qué cantidad de bacterias y el probable. Pues también depende del otro. Pues sí, realmente pues. ¿Alguna recomendación? Precaución. Porque lo preguntaron dos veces. Yo creo que ya es tener cuestión. Higiene bucal adecuada. Lavarse los dientes antes de nada. Y es cuestión personal de cada quien. Y después de. También. Ok. Digo, bueno, ya se está preguntando antes y después de. Okay, sí. Y existe también un material especial precisamente para utilizarlo y que no pueda haber una infección de transmisión sexual. Plástico, ¿no? Sí. El condón oral famoso que existe, sí. Eso es importante, ¿no? Porque es una pregunta totalmente válida y seria. Sí, claro. Digo, podemos que nos cause algo de gracia, pero es importante siempre lavarse los dientes. Porque, no solamente, aquí sí, ojo, ¿no? Porque no solamente lavado
bucal, pues va a prevenir estas infecciones de transmisión sexual. Ahí sí puede ser un asunto más grave porque cada vez son más frecuentes en las visitas al médico estos casos, ¿no? De alguna infección de transmisión sexual. Y sobre todo el virus del papiloma. Se ha visto que hay mayor incidencia de virus del papiloma a nivel de cavidad bucal. Hay otro que me ha tocado a mí diagnosticar, faringitis por gonococo. Gonococo es por gonorrea, entonces cómo fue a dar ahí el gonococo, pero al lado de un exudado faringeo recuperas la bacteria y saber lo que está pasando. Entonces, pues nada más tener higiene adecuada. Sí. Tengo piensas manchadas, me las pienso blanquear, ¿qué me recomiendan? Depende de la mancha, o sea, si fue formada por medicamentos, si fue por consumo, depende muchísimo. Si es por consumo, sí sale con un blanqueo dental, con la limpieza dental, pero si es por tetraciclinas, como ya vimos, pues no, habrá que hacer otros procesos más. Ahora, el blanqueamiento dental no es permanente, ¿eh? No crea la gente que se hace el tratamiento y va a estar con los dientes blancos para siempre. Si toma café, vino tinto, té, tantos temas que hay con pigmentos específicos, definitivamente va a regresar a su color original. Así que el blanqueamiento dental es flor de un día. Es tema de que hay que blanquear cada año, ¿no? Cada 8 meses. Exacto. Mi esposo siempre tiene un poco de sangre en la boca al despertar. Gingivitis. Okay. O periodontitis. O bruxismo también. Uh-huh. Y si esto persiste, si no, ir al gastroenterólogo porque puede también haber algún problema de esófago. Hablando de bruxismo, ¿nos pueden explicar otra vez qué es el bruxismo? El bruxismo es un padecimiento que la etiología no es muy conocida, que se da a partir de que se aprietan los dientes. Se aprietan los dientes, voy a hacer un resumen rapidísimo, 80 kilogramos por pulgada cuadrada es lo que ejercemos conscientes. 500 kilogramos por pulgada cuadrada se ejerce dormido. Eso quiere decir que es brutal la fuerza de masticación y el rechinamiento que puede hacer un individuo a la hora de que está apretando los dientes. Pero no se da cuenta. No se da cuenta. Y eso provoca que los músculos se contraigan. A la hora de que se contraen, hay un dolor generalizado en todos los músculos de la masticación y del cuello. Y a partir de esto, a veces no se pueden ni mover. Se confunde mucho con mialgias de otro tipo, con problemas del trigémino, etcétera. Pero es puramente dental el tema. Se arregla la parte dental con una guarda oclusal, equilibrando la oclusión, que es como muerde el paciente, y a partir de eso se resuelve el problema. ¿Es mejor una guarda, que es como un protector, blanda o dura? Es buenísima pregunta. La guarda blanda, el cerebro le encanta bruxar, él no sabe si es bueno o malo. Sin embargo, a la hora de que busca algo blandito, como es una guarda blanda, sigue bruxando y exacerbas el bruxismo con una guarda blanda. Entonces, la guarda tiene que ser dura, no puede ser blanda. Si es blanda, tírenla, porque les está exacerbando el factor bruxismo. No sabía yo, y a veces hasta me la como. Bueno, ya fue mi consulta el día de hoy, este programa, pero ya platicamos ahorita en el corte. ¿Botox para bruxismo? Es una alternativa. ¿Qué tan viable y qué tan estudiada? Pues, sin embargo, con una guarda oclusal puedes deshacerte del 99% de los temas de bruxismo. Con el Botox dura muy poco tiempo. Y no solo eso, sino que el Botox te paraliza el músculo y son músculos que necesitamos para comer, para hablar, para articular adecuadamente. Entonces, ese tipo de tratamientos ya son muy poquito fuera, ya cuando no encuentras la solución, es una alternativa para ello. Y generalmente lo utilizan más cuando hay un problema de hipermovilidad de los músculos de la masticación, donde hay movimientos involuntarios. Uh-huh. Entonces colocan el Botox para disminuir esa hiperactividad muscular. Ok. Más pero no para bruxismo. Hablemos de bruxismo, no. El café me mancha, ¿qué hago? No tomar café. Cepillarte. Me dio una infección. Ah, Oscar, tienes ahí una llamada y ahorita sigo acá. Sandra Sánchez nos comparte, soy sobreviviente de cáncer de mama. Hace 3 años me realizaron una mastectomía. El próximo mes me van a reconstruir la mama. Si llego a tener un problema dental, ¿puedo acudir con cualquier dentista particular? Claro, no. Pues sí, o la cuestión es estarse revisando para saber si algo se está complicando. Pues sí. ¿O habría una especialidad tal vez que sea más sugerida que otra? Bueno, generalmente aquí lo que se pide es ver que el paciente no esté tomando bifosfonatos, porque a veces les mandan los bifosfonatos. ¿Pero quién debe de ir? En este caso, en una institución, podría ser un hospital general, en un centro de salud. Pero o el dentista general también lo puede. Pero con una buena historia clínica. Uh-huh. Y que no tenga radio ni quimioterapia para evitar cualquier complicación. Ok, pero la radio sería localizada, si es mama a la mama o a la axila.
¿Puede tener complicaciones la radio hacia la boca? A veces sí, porque provoca... hemos visto nosotros complicaciones de ochorradionecrosis a veces, en extracciones o incluso en profilaxis dentales. Aunque sea de mama, aunque esté localizada, porque la radioterapia ya es muy específica. Sí. Ok, perfecto. Me dio una infección el mismo día por un beso. ¿Qué me pasó? La verdad, eso pues yo no lo había oído. Ha sido influenza, gripe o algo así, porque pero una para que cuestión te dé tan así, rápido, ya lo traía. Y se manifestó. Porque además decía que le vino un sangrado en la noche, justo, o sea, horas después, y es como. No. Muy rápido, ¿no? Se nos está acabando el tiempo rápido. ¿Es bueno utilizar limón para lavarme los dientes? No. Mucho por ácido. Por favor, no lo hagan. Es mucho ácido. Porque para ¿puedo volver a usar brackets alguna vez más en mi vida? Si se me vuelven a chocar a alguien que se embarazó. Sí, definitivo. Ok. Me salen aftas, y este es todo un tema. ¿Qué hace? Ir con el odontólogo para ver cuál es la causa de las aftas. Existen muchas, algunas pueden ser infecciosas. Uh-huh. Otra vez es un llegue con el mismo cepillo que se hace un agujero y duele espantoso, etc. El estrés es estrés, muy importante factor. Para el factor principal de aftas. Ok, pues llegamos hacia el final del programa. Oscar, ¿no quedó algo volando por ahí? Pues a ver, rapidísimo. Eloisa Massa nos dice, soy diabética e hipertensa. Hace 6 meses me detectaron birras en cuarta etapa en un seno. Cuando voy al dentista me dicen que mientras esté en protocolo no me pueden atender hasta que esté de alta. ¿Por qué es esto? Pues porque se puede complicar con una infección que pueda... Sobre todo por un tema infeccioso, sobre todo si está con quimioterapia. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a Oscar, a la gente que nos ha acompañado aquí y a ti que nos estás viendo en tu casa. Esto fue Diálogos en Confianza. Nos vemos la próxima semana.